con este reto scrapero que tuve que partir el tutorial porque la verdad que era súper largo, porque he hecho toda la parte de adentro muy elaborada. Así que vamos a continuar. Aquí hay parte del álbum. A mí me ha fascinado hacerlo. La verdad que ha sido muy divertido. Además que la colección es preciosa. Les ha encantado a todas. Yo les agradezco mucho todas esas palabras bonitas y todos esos comentarios bonitos del álbum. Yo sobre todo lo hago para que tomen ideas y me he atrevido a hacer este álbum en formita de vestidito de bebé para salir un poco de del típico álbum cuadrado que siempre es el que realizamos, este álbum 2. Vamos a seguir, vamos a continuar decorándolo y la verdad es que este álbum me encanta con su bolsita que provoca abrazar el álbum, lo he dicho antes, pero es que es verdad, es muy abrazable. Y nada, espero que les siga gustando este video tutorial de para que todas nos animemos. Y nada, les mando un beso muy grande. Adiós. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es intentar decorar todo el álbum en un solo vídeo de 30 minutos. Es bastante difícil porque son muchas estructuras, van a ser con mucha decoración, muy elaboradas. Recuerden que estamos haciendo un álbum inspirándonos en las scraperas ucranianas o rusas. Así que este es su estilo de decoración, que también es un poco el mío, ya se los había dicho en el vídeo anterior. Y lo que vamos a hacer primero es buscar cartulina blanca de 300 gramos. Con esta cartulina así de gordita vamos a hacer todas las estructuras del álbum. Voy a hacerlo un poquito rápido. Me van a disculpar que en algunas ocasiones va a ser rápido, pero es que es la única manera de poder hacerle toda la decoración en un vídeo. Es bastante sencillo, voy a explicárselo lo más rápido y más fácil que pueda. Y vamos a cortar esta cartulina de 64 x 10 centímetros. Y la vamos a plegar a los 15, vamos a volver a medir 15 centímetros y 15 centímetros. Nos tiene que quedar una estructura como esta. Y vamos a tener una solapa un poquito ancha, no pasa nada. Y lo vamos a pegar 64 por 10 centímetros y la vamos a plegar cada 15 centímetros 3 veces. Nos tiene que quedar una cartulina muy larga, plegada en tres cartulinas de 15 centímetros y una solapa un poco ancha. Si no tienen las cartulinas de 64 centímetros de largo, que son las grandes, de estas que venden en bazares chinos, yo las compro en imprentas para que sean un poquito más gorditas, de mayor gramaje. Entonces lo que pueden hacer es ir pegando cartulinas de 30x30 y sin ningún problema pueden hacer exactamente la misma estructura. Una vez que ya tenemos pegada nuestra estructura, vamos a esperar que se seque y mientras tanto voy a ir decorando un poquito la parte de abajo. Voy a colocar en el álbum muchas perlitas, muchas aplicaciones y maderita. Como mi cartulina mide 15 por 10 centímetros, voy a cortar la decoración un centímetro menor, es decir, de 9 por 14 centímetros. Y de esta voy a necesitar 7. A medida que voy colocándolas, las pego y en la primera ya hago la decoración. Las internas es simplemente pegar, como me verán, mis cartulinas más pequeñitas, un centímetro más pequeño, 14 por 9, y las iré pegando en todo y cada una de las solapitas. Para que me quede un resultado como este, como ven queda precioso. Es muy resultón y muy fácil de hacer. En uno de ellos le voy a hacer un bolsillito y lo que simplemente tengo que agregar es un trocito de cartulina en la parte de abajo y pegar por sus dos bordes laterales e inferior. Y ya tengo el bolsillo. Así ha quedado nuestra primera página. Como ven es súper bonita y muy fácil de hacer. Se hace muy rápido. La siguiente página va a ser algo un poquito más elaborado y va a ser un montón de ventanas pero agrupadas en cuatro. Dos en la parte superior e inferior y dos en los laterales, la cual una va a ir pegada a la inferior y la otra en la superior. Algo que me encanta de esta página y que utilicé y que se los quiero recomendar muchísimo es estas carpetas de embossing. Dan textura al papel. Las que no las conozcan se las voy a presentar. Son unas placas de embossing
que son de plástico, y lo que hacemos es meter allí en esa carpetita la cartulina que queremos hacerle el relieve, y lo que haremos será pasarla a través de una máquina que da la vuelta y lo que hace es prensar esta cartulina. Son estas de aquí. Son unos plásticos que se llaman embossing folder y hay de muchos, muchos modelos. Muchos de ustedes ya los conocen. Para quienes no las conozcan, se las presento. Y son estas de aquí. Me han encantado esta marca que las vende Becas Creativas. Estas nos las ha mandado Becas Creativas para hacer el álbum. Y como ven, queda una textura preciosa. Me he quedado enamorada. Porque sí es verdad que algunas de láminas de embossing no marcan tanto. Estas son súper, súper detalladas y me ha encantado el resultado. Lo he hecho en una cartulina básica. Y queda precioso. Además queda perfecto con nuestro álbum porque vienen unos piecitos de bebé, unas estrellitas. Y luego también tenemos unas letras que se dicen baby, lo dice en inglés. Los piecitos me encantan, son súper cookie. Y yo lo que he hecho es cortar unas cartulinas de 15 x 15 centímetros y las he pasado a través de la carpetita de embossing, y esto va a través de una máquina que se llama la Big Chop. También hay maquinitas de otras marcas. Yo tengo la Big Chop de la CC y la verdad que se las recomiendo. Para hacer esta estructura necesito 4 cartulinas blancas de 16 x 15 centímetros. Vamos a plegar nuestra cartulina de 16 x 15 centímetros a 1 centímetro en el lado de los 16 centímetros. Es decir, el lado más largo yo lo voy a plegar a 1 centímetro. Aquí yo le he puesto un poquito más de 2 centímetros porque la he cortado a 17 por 15, pero ustedes pueden hacerlo perfectamente a 1 centímetro porque no hace falta una solapa tan grande. Ya lo que ustedes quieran. Una vez que ya tenemos nuestras 4 cartulinas de 16 por 15 centímetros plegadas a 1 centímetro, nos va a quedar una solapa y una cartulina de 15 por 15. Y las voy a pegar como ustedes quieran. Yo he pegado una arriba, una abajo y dos a los laterales, una hacia arriba y una hacia abajo. Para tapar las uniones, lo que voy a hacer es colocar una cartulina decorada en el centro del mismo tamaño. No les voy a decir las medidas porque eso va a depender de dónde coloquen su cartulina. Y luego lo que haré será colocar cartulinas de 14 por 14 decorando todo el espacio blanco que me queda. Como ven en el vídeo, voy a utilizar mis cartulinas que he hecho con las placas de embossing folder, que me encantan. Ya tenemos la segunda hoja realizada. Para hacer el lacito, como ven, yo he colocado primero la cinta para que se esconda por debajo de la cartulina. Este es el resultado. Y ya queda decorarlo como ustedes lo quieran. Yo he usado maderita, las mismas tarjetitas que trae la colección. He usado las tarjetitas, he hecho algún bolsillo que es muy fácil hacerlo, hemos hecho un montón de veces en el canal. Y como ven en la foto y en persona mucho más, se ven preciosas las placas de embossing. La verdad que se las recomiendo. Como ven, les he ido mostrando en el álbum azul, el de niño, la página siguiente que vamos a hacer. Y ahora nos toca esta. Esta va a ser muy muy sencilla. Porque no vamos a sobrecargar tanto, tanto el álbum con tantas estructuras. Yo intenté hacer más o menos una estructura, una página lisa, una estructura y una página lisa. Pueden hacer estructuras en todas las páginas, pueden hacerlas lisas, como ustedes quieran. Es verdad que las estructuras son geniales porque nos ayudan a ampliar la superficie del álbum y nos caben un montón de fotos. En este álbum caben aproximadamente unas 60 fotos. Son un montón, incluso más si las hacemos más pequeñitas. Esta persona le ha puesto 70 fotos porque algunas las ha hecho pequeñas y en algunas de las lisas han puesto 2 fotitos. Como ven, es un álbum en forma de vestidito de bebé y además le caben un montón de fotos si hacemos estas estructuras. Vamos a hacer un desplegable que ya lo hemos hecho un montón de veces, pero me encanta, además es muy resultón, a la gente le encanta. Vamos a cortar una cartulina de 13 x 15 y yo la voy a plegar el primer pliegue a los 4 centímetros
Después, cada 2 centímetros. 4, 6, 8, 10 y 12 centímetros. Nos tiene que quedar algo como esto. Como yo estoy utilizando una cartulina muy delgadita, porque no estoy utilizando la cartulina blanca, sino que voy a utilizar esta cartulina que es de 180 gramos, no me tiene tanta fuerza en el lugar donde yo voy a alar o tirar del el cordón. Entonces le voy a añadir una cartulina de 15x20 a la parte de atrás y de esta manera refuerzo la cartulina y además me queda una solapa un poco más larga para yo poder tirar. Es una manera bastante fácil de hacer un desplegable de esta manera con cartulinas de 30x30. En donde yo hice mi primer pliegue de 4 centímetros, voy a agregar una fajita, yo le digo una fajita, a la parte de adelante. Doblo la parte de atrás y lo que hago es adherir pegamento solo en esta fajita, no en toda la cartulina. De esta manera ya tengo mi desplegable que ya rueda. En cada una de las pliegues que he hecho de 2 centímetros, voy a agregar una cartulina, que aquí es donde irán mis fotos. Estos pliegues los voy a ir pegando uno por uno con un pegamento resistente, no vale cinta de doble cara. Tiene que ser pegamento fuerte en cada una de estas solapas de 2 centímetros, pegamento y luego pego mi cartulina que voy a agregar 4. Y estas van a ser de 15 por 10 centímetros. Y ya tengo mi estructura lista, voy a esperar que se seque, muy importante que se seque, no moverla sin que se seque. Y ahora lo que haré será decorarla. Como mis cartulinas eran de 10x15, voy a cortar 4 cartulinas de 9x14 centímetros para decorar. Y voy a agregar alguna decoración. Tiene que ser decoración plana, no puede ser en 3D, porque si no, nuestro desplegable no rodaría. Si quieren un poquito más explicado y con más detalle y más lento, la explicación de este desplegable lo pueden encontrar en mi canal en un montón de vídeos. Lo hice en el álbum rojo de enamorados, también lo he hecho y lo he explicado perfectamente. Me he detenido a explicarlo muy muy bien, así que si les gusta y les parece que damos rapidito, no se preocupen porque hay más vídeos en el canal en el que lo explico perfectamente. Ya hemos terminado nuestro desplegable y ahora vamos a hacer unas ventanas en cascada. Estas ventanas en cascada me encantan, las utilizo mucho en mis álbumes porque me parecen que son muy resultonas y además dar 5 cartulinas de 15x18 y voy a plegar a los 3 centímetros en el lado que me mide 18 centímetros. De esta manera obtengo una pieza de 15x15 con una solapita de 3 centímetros. Antes de empezar a pegar mis ventanas, que a veces se nos olvida, voy a pegar 2 trocitos de cinta del largo del álbum para poder hacerle un lazo con silicona, con silicón caliente. Voy a hacerle unos pequeños bordecitos a mis cartulinas y voy a ir pegando una por una. La primera va a ir justo debajo tapando la unión de la cinta. ¿Y por qué he hecho una solapa de 3 centímetros? La he hecho un poquito más gordita para que no se me vea la unión. De esta manera me cabe perfectamente una entre otra y no se me ve la unión por debajo. Como ven, queda como si fuera una continuidad. Y voy a agregar una cartulina decorada, como mide 15x15, mi base va a ser de 14x14 y voy a cortar 9. En esta caben 9 fotos. En alguna le voy a agregar un tag grandecito con cinta 3D para darle mucho más volumen y para que se vea mucho más bonito. En estas etiquetitas también se puede poner una foto pequeñita encima, se puede escribir algo, se puede poner una pegatina, alguna calcomanía, algún aplique, algo que sea muy significativo para la mamá. Y luego tenía este troquel de la Sisit que me encanta, es súper cookie, muy bonito, y lo voy a agregar en la decoración. Y listo, ya tenemos nuestro desplegable. Se ve de esta manera, queda muy muy bonito.
con un toquecito de color en el fondo y eso me encanta. Como ven, las láminas de Embossing Folder son preciosas y tienen una textura súper bonita. La verdad que ha sido un producto que me ha encantado y se los recomiendo. Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo donde lo pueden encontrar, es en la tienda Becas Creativas. Se lo voy a dejar en la cajita de información, los Embossing Folder, para que los tengan a la mano. Hay muchos, muchos más de diferentes modelos, así que viene muy bien. Como ya hemos hecho dos estructuras seguidas, vamos la siguiente a hacer una página plana. Esta página plana va a ser sencilla, pero va a tener su decoración bastante amplia. Saben que estamos intentando hacer una decoración al estilo de las scraperas rusas, que bueno, yo lo digo así, pero realmente es que se parece muchísimo a mi forma de trabajar. Cuando yo las vi, las descubrí, me he quedado alucinando porque yo no las conocía y la verdad que me quedé sorprendida porque es mucho mi estilo. Hacen un poco las cosas más elaboradas que yo a lo mejor hago un poco menos elaborado, pero las portadas se parecen muchísimo a mis proyectos, los colores que utilizan y la verdad que me gustaron mucho, así que en el vídeo anterior del primer reto les recomendé dos páginas de Instagram que me encantan y alucino, le doy a todo me gusta porque me gusta mucho los álbumes que hacen, todos son cosidos, con estructuras, decorados y la verdad que impresionante. Sigo colocando perlitas y algunos tags. Todos estos tags que ven con frases tan preciosas que me parecen que les dan un toque súper bonito al álbum, le dan personalidad, que yo ponga en una etiquetita regalo del cielo o el nombre del bebé, pues todas estas etiquetitas las he hecho con sellitos que he comprado en las tiendas de manualidades y también con tab que corto con la C-Sit o con la Silhouette Cameo también. Si no tienen este tipo de cortadores, no pasa nada porque pueden imprimir printables e incluso en mi página de Facebook les he comentado y les he compartido un montón de tabs. Tengo algún tiempo que no comparto ninguno, pero si les interesa, les puedo buscar y compartirles tabs para que impriman con frases y demás. También se pueden hacer en Word, por ejemplo, en programas de edición de internet. Y podemos incluso escribir nosotras mismas lo que queramos con alguna letra bonita e imprimirlo en cartulina y ya tenemos nuestros tabs, que no es necesario tener sellos y tantas cosas compradas, con simplemente el ordenador tener una letra bonita y las frases las escribimos. Esta página me gusta muchísimo porque es muy sencilla, pero la verdad que me parece súper bonita. Son un montón de tabs con diferentes texturas en el papel agrupaditos y lo que he hecho es simplemente agregar una tira larga de unos 4 centímetros de ancho por el largo del álbum. Le he aplicado pegamento no a todo lo largo sino un poquito para dejar como una especie de agujeritos para que el tag me entre así perfecto y se vea también por la parte de abajo. Le he hecho mi agujero grande que me encanta con un trocito de tela de la misma que he utilizado para decorar todo el álbum y la bolsita también. Queda súper bonita. Como ven, hemos hecho un montón de estructuras, el álbum es bastante elaborado, caben un montón de fotos y vamos a seguir. Vamos a hacer ahora estas dos hojas de aquí y va a ser como una especie de desplegable lateral e inferior. Lo primero, siempre no nos olvidemos de poner nuestro trocito de cinta tanto arriba como debajo. Yo siempre intento utilizar silicón caliente para la cinta para que nunca se salga, nunca se rompa. Y vamos a cortar dos cartulinas de 30 x 15 centímetros. Si la pueden cortar a 31 x 15 centímetros, mucho mejor, para hacer nuestra solapita de 1 centímetro. Si no, no pasa nada si no tienen una cartulina grande y tienen las de 30x30 también. Lo único es que nos va a quedar un poquito más angosta la del principio. No importa, porque se ve bien. Porque a la hora de abrirla, se va a notar que se puede abrir y le abrimos un agujerito o le ponemos una cintita y queda perfecto. Yo voy a pegar una al lateral y una en la parte inferior.
Es súper fácil hacer estas estructuras, yo se las he hecho mucho porque me parecen que son muy resultonas y además tienen una manera tan bonita de abrirse y de ir descubriendo las fotos, así que me encantan. Y sobre todo en estos álbumes de formas que alguna me ha dicho que no los hace porque caben menos fotos que en los cuadrados, pero yo les estoy demostrando en este vídeo que no es así. Si sabemos hacer las estructuras adecuadas, podemos poner un montón de fotos en este tipo de álbumes de forma. Vamos a intentar tapar la solapa en la base. Y yo lo voy a hacer así muy desordenado porque me gusta el efecto desordenado. Y lo estoy utilizando mucho en este álbum. Y ya luego lo que hago son agregar etiquetitas, maderitas y este tipo de decoración que tanto viene en la colección, como las que yo he hecho con cartulina básica. Y las he cortado con la Bitshop, con troqueles que compro. O simplemente, si ustedes no lo tienen, que impriman. Imprimibles. Siempre se los digo, los imprimibles son ideales para cuando estamos empezando. De hecho, tengo un montón de álbumes con un montón de imprimibles que quedan muy bonitos y que se puede obtener el mismo resultado si sabemos escoger el printable. Termino de decorar. Y como mis cartulinas son de 15x15, la decoración va a ir de 14x14, un centímetro menos, para que se me vea el bordecito blanco. Y vamos con la siguiente. La siguiente va a ser muy parecida, pero en vez de dos, vamos a hacer una. Y la vamos a cortar larga. Va a ser de 31 centímetros por 25 centímetros. Y la vamos a plegar a un centímetro a los 15 centímetros. Y nos va a quedar dos cartulinas de 15x20 y una solapita de un centímetro. Esta pequeña solapita de un centímetro la vamos a pegar al borde lateral y nos va a quedar algo como esto. Y voy a decorar toda mi estructura. Va a ser de 14x20, mis laminitas para decorar, y lo que haré será en alguna agregarle algún bolsillito. Los bolsillos son súper fáciles de hacer, los he enseñado a hacer muchas veces, y es simplemente una tirita de cartulina y agregar pegamento en los dos laterales y en la parte inferior, dejando libre la parte superior. De esta manera podemos hacer un tab muy sencillo, muy fácil, muy económico, y además que con el agujero grandecito y la tela queda súper bonito, se ve muy muy representativo para un tag, y es simplemente una cartulina blanca con un poquito de decoración y nada más. Las frases me encantan. Si quieres que les muestre todos los sellos que utilicé en este álbum, solo tienen que comentármelo en la parte de abajo y les haré un vídeo muy muy pequeñito mostrándole todos los sellitos de bebé que tengo. Tengo un montón, los he comprado en diferentes sitios, les puedo decir los sitios donde los he comprado, incluso dejarles los enlaces. Si les gustan, si quieren saber más de cómo hago estos tabs con estas frases tan bonitas, solo tienen que escribírmelo en la parte de abajo, y si hay un número considerado de comentarios, pues lo haré. Por cierto, no crean que me he olvidado de que voy a agregarle las fotos al álbum de piña. El álbum piña va a ir con todas sus fotitos, lo que pasa es que estoy imprimiendo todas mis fotitos de este verano para hacerles un recuento también y contarles un poquito sobre mi verano, y además imponérselas en el álbum para que todas aprendan a hacerlo. Muchísimas me comentaron que sí querían que les enseñara a poner las fotos en el álbum piña porque era un álbum muy pequeñito y no sabían cómo agruparlas. Y la verdad que el resultado me está gustando un montón, ya las tengo todas impresas y las estoy cortando. Así que muy pronto esperen ese vídeo, no crean que me he olvidado. Esta página va a ser muy muy sencillita, una hoja decorada con un caballito en la parte de abajo, me parece súper cookie y bonita. Y esta cartulina es de 15x15 centímetros, es cuadradita. Y le voy a agregar un tag en la parte de arriba con el nombre de la niña. Queda súper bonita y es muy sencilla. Esto no. El último desplegable va a ser uno de mis favoritos porque es un desplegable desorganizado. Vamos a cortar unas cartulinas de 31 centímetros por 15 centímetros y la vamos a pegar a un centímetro, a 15 centímetros y a 15 centímetros. Como ven, todas las medidas de mi álbum van más o menos igual.
Casi todos los desplegables miden 15 centímetros. Lo he hecho de esta manera para que no se líen con tantas medidas y para que todas más o menos entiendan cómo se puede hacer un desplegable. Yo siempre les digo que mis álbumes son para que ustedes sepan diseñarlos también. Por eso no soy de tantas medidas, así que yo intento enseñarles cómo se hace para que ustedes luego con sus propias medidas puedan hacer diferentes estructuras. Y yo los voy a pegar arriba, abajo, pero no alineados, no. Lo voy a agregar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda y así. También podemos agregar, en vez de 4, podemos agregar 5 o 6, de manera desorganizada y se ve súper bonito. Y ya lo que haré será decorar todas mis cartulinas. Como mide 10 por 15, pues en este caso van a ser de 14 por 9 centímetros. Y en la parte de abajo, para tapar todas las solapas, voy a agregar una cartulina que no le diré las medidas, porque va a depender de dónde ustedes peguen sus cartulinas. Simplemente medir cuánto y lo cortan y lo pegan. Y así ya tapamos las solapitas. En cada uno de estos desplegables me caben 4 fotos. Y son 4, serían 16 fotos, más una en el fondo son 15 fotos. Como ven, en una sola hoja podemos colocar 15 o 16 fotos, así que súper resultón. Otra cosita que me mandó Becas Creativas fueron estos troqueles en forma de tendedero de bebé. Me pareció súper bonito y quería agregarlo en la última hoja porque era la hoja estrella y yo quería que se viera mucho. Lo he hecho en blanco para que sea armonioso con toda la decoración y me ha gustado mucho. También hay un troquel de trencito, se los voy a mostrar ahora. Este es el de ropita de bebé. Hay un montón de diseños como este de trencito que me parece muy muy bonito. Lo he agregado este en el de niño. Se ve muy muy lindo. Y además es súper original, es diferente. Como ven el trencito, ahí le podríamos agregar un osito, le podríamos agregar algún corazón. Podemos agregarle muchas cosas. Ositos montados, por ejemplo, encima del trencito. Podríamos hacer una tarjeta para decorar nuestros álbumes. La verdad que tiene mucha mucha utilidad este tipo de troqueles y cortan perfectamente. También los van a encontrar en la tienda de Becas Creativas. Este es el resultado del álbum de niño para la última hoja. Y ya estoy a punto de terminar el de niña. Solo me quedan pegar algunas decoraciones y aquí está, está listo. Como ven, caben 8 fotos en cada dos, es decir, 4 fotos en cada uno. Serían 16 fotos más una foto en el fondo. Yo lo que he hecho, mucha decoración en la parte del fondo y no va a entrar fotito. Y en algunos he puesto bolsillitos. Pero es que son muchas fotos, tampoco quería que entraran más de 60-70 fotos. Si no, nos va a pesar mucho el álbum. Y listo, le agrego un lacito al final para cerrar. Y queda precioso. Los cierres también se pueden hacer con lazo. Yo se los hago con lazo porque es la manera más fácil que todas tienen. También se puede hacer con imanes, que los he utilizado en el canal anteriormente. También se puede hacer con cierres metálicos. Hay muchas maneras de cerrar las estructuras. A mí me gusta mucho el lazo porque es muy fácil. Todo el mundo lo sabe abrir y cerrar. No se estropea. No dobla el papel. Así que a mí me gusta mucho. Y el imán también me parece muy, muy, muy útil. Como ven, ya he cerrado las dos argollas y aquí tenemos nuestro álbum súper acolchadito. Esto era lo que les decía en el vídeo primero, que yo hice estas argollas grandes, grandes, porque una vez que ya agregué toda la decoración de mis 12-13 hojas decoradas, se queda muy, muy gordito. Y no me gusta, por ejemplo, el efecto que hace en el azul, en el que queda como abombado en la parte de abajo porque las argollas lo prensan cuando son muy muy angostitas. Entonces por eso el hacer las argollas nosotras mismas no solo sirve para ahorrar o si no las encontramos, sino que también si no encontramos argollas tan grandes nos queda súper bien.
Y aquí están los dos álbumes, yo les digo los álbumes gemelos, Baby. Y la verdad que el resultado me ha gustado mucho. Además, entran un montón de fotos, que es lo que siempre queremos para nuestros proyectos. Y ya Ángel y Anand tienen su álbum de bebé, con una colección súper cookie, muy delicada, pero que no por ello iba a dejar de darle mi toque de color, que saben que me encanta. Espero que les haya gustado. Si es de su agrado, siempre les digo que me lo hagan saber, porque me llena de alegría leer todos sus mensajes. Intento responderles lo antes posible. Yo la verdad, se me hace muy complicado ver todos los comentarios tan rápido. Yo no puedo, porque muchas sabrán que esta no es mi trabajo. Yo tengo un trabajo, otro trabajo que me quita muchísimo tiempo, y tengo solo ratitos pequeñitos para leerlos, pero los leo todos. Como saben, nunca dejo de ponerle me gusta a un comentario, a todas las leo, a todas les comento lo más rápido que puedo, lo que yo más de mi corazón lo intento de verdad. Si paso un día o dos sin contestarles, no se preocupen, porque intento hacerlo muy rápido, y si no es porque estoy en el trabajo o tengo algo muy que hacer, porque la verdad es que, bueno, más adelante les contaré un poquito más de mi vida. Me he estado pensando mucho si hablarles sobre mí, sobre no, pero es que muchas personas me lo han pedido, y ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores, así que ya he tomado la decisión de que sí, que iba a hablarles un poquito de mi vida, un poquito de alguna de las cosas que hago, aparte del scrap. Y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, que será dentro de muy muy poquito, voy a preparar un sorteo, que el sorteo yo creo que lo voy a publicar el martes, este martes, este mismo martes, pasado mañana, publicaré un vídeo de compras y del sorteo. Así que esperen ese vídeo. Y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, que ya YouTube me dé mi plaquita, pues entonces ya me plantearé hacerles un vídeo de preguntas y respuestas sobre mí, sobre el scrap, sobre lo que quieran preguntarme. Me lo he pensado desde hace mucho tiempo, no quería, pero ya es hora, ya las siento más cercanas a todas, ya esto es parte de mi vida, así que nada, que estoy aquí para ustedes. Así que, como siempre les digo, si les gusta el álbum, háganmelo saber, pongan en los comentarios, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, y recuerden siempre, hace muy poco abrí mi página de Instagram, publico fotos casi todos los días. Y se llama Bellas y Creativas. Así que si no me tienen por Instagram, las espero por allí. Y por mi página de Facebook también, Bellas y Creativas. Lo único que se llama Joana Rivero es mi Pinterest y el YouTube. Y ya les contaré por qué se llama Joana Rivero, si, bueno, si alguna me lo pregunta. Y no se llama Bellas y Creativas. ¿Y por qué se llama Bellas y Creativas? Bueno, es una historia un poco graciosa, pero espero contárselas muy pronto. Yo espero que en unos 2 o 3 meses ya lleguemos a los 100.000 suscriptores en el YouTube. Estoy muy contenta. Ya les haré algún vídeo de gracias, de millones de gracias. Saben que siempre estoy muy, muy agradecida. Bueno, les he estado hablando un poco de todo aquí, mostrándoles el álbum mientras lo van viendo, porque ya me voy a despedir y dejo de hablar, porque ya deben estar cansadas de escucharme. Les mando un beso grandísimo desde el alma. Y bueno, dos cosas: que ya viene el sorteo pasado mañana, y que ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores, por eso es el sorteo, y porque les anuncio que pronto, pronto, cuando lleguemos a los 100.000, voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Les mando un beso grande, grande, grande desde el corazón, desde lo más profundo de mi alma. Adiós.